Thank you.
Santo Evangelio según San Marcos. Enseguida se apareció a los 11 mientras estaban comiendo y les reprochó su incredulidad y su obstinación porque no habían creído a quienes lo habían visto resucitado. Entonces les dijo: vayan por todo el mundo, anuncien la buena noticia a toda la creación. El que crea y se bautice se salvará. El que no crea se condenará. Y estos prodigios acompañarán a los que crean. Arrojarán a los demonios en mi nombre y hablarán nuevas lenguas. Podrán tomar las serpientes con las manos y si beben un veneno mortal no les hará ningún daño. Impondrán las manos sobre los enfermos y los curarán. Después de decirles esto, el Señor Jesús fue llevado al cielo y está sentado a la derecha de Dios. Ellos fueron a predicar por todas partes y el Señor los asistía y confirmaba su palabra con los milagros que la acompañaban. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pertenezco a los medios de comunicación social, como ha dicho don Julio. No por méritos propios ni por oposición, sino a dedo de don Mario Santana Bueno, que es el que realmente hace toda la Pascua. Yo siempre me sentía atraída por las nuevas tecnologías y me gustaba mucho todo lo que se trataba de ordenadores. Hice un curso en la época en que los ordenadores eran habitaciones enormes y hasta tenían que poner aire acondicionado para los aparatos y para los funcionarios no los ponían. Pero bueno, luego ya empezó a entrar internet en nuestra tierra y la verdad es que yo me encontré un poco de ansia entrar ahí porque decían que era navegar. Eso de navegar me producía un poco de mareo y tardé un poco en entrar. Al final ya me dije que entraba y me estancaba. Así que me metí y vi que realmente era navegar. Y a veces navegar a la deriva, porque veía uno muchas cosas muy atractivas, entonces buscaba una cosa, pero encontraba otra y otra y otra. No sabía ya uno con qué quedarse. También me di cuenta de que hacía falta un poquito de orientación para saber mejor cómo defenderse en ese mundo y cómo proteger también el ordenador, porque también a veces corre peligro de virus, hackers y todo ese tipo de cosas. Entonces tuve la suerte de que don Mario Santana me permitió hacer un curso online que dio para la diócesis. Y ahí realmente fue estupendo, fue una experiencia buenísima encontrarse con que uno estaba en clase, pero que no había personas. Y sí las había, porque preguntaban y se contestaban, con lo cual todos aprendíamos y se hacía muy ameno. Con las preguntas de unos y otros aprendíamos todo. Luego, por otra parte, estaba claro que era una herramienta estupenda para la evangelización, para poder transmitir a la gente todas las inquietudes que pueden tener y contestar a preguntas que necesitan saber. Y bueno, espero que yo haya contado. Les recomiendo que entren en la página de los medios de comunicación, que son www.mediostan.org. Allí tienen los cursos que ya se han dado, tienen todas las lecciones. Pueden hacer el curso y les aseguro que les gustará muchísimo, que aprenderán y les gustará mucho el mareo en internet. Pues nada, creo que pueden ayudar a la gente a reflexionar también, los que tienen otras ideas que pueden crear blogs y páginas web y ayudar a toda la gente. Muchas gracias por escucharme y buenas tardes.
Buenas tardes a todos. Como miembro del secretariado de los medios de comunicación social, saludo a todos los que han querido acompañarnos en esta tarde, en la que nos ha tocado, a los que trabajamos en los medios de comunicación, pues exponer nuestra situación en este arma tan importante para la intercomunicación social como la sociedad, como son la prensa, la radio y la televisión. En mi caso, aunque inicié mi andadura profesional en prensa, en el ya desaparecido Diario de Las Palmas, de Editorial Prensa Canaria, pues he de indicar que la mayor parte de mi vida activa como periodista se ha desarrollado en la radio, y más concretamente en Radio Nacional de España en Canarias. He de iniciar mi intervención por indicando que en toda mi vida profesional, periodista, nunca he tenido problemas para actuar siempre y en todo momento de acuerdo a mis principios cristianos, tanto en mi etapa de Diario de Las Palmas, desde 1976 a 1981 aproximadamente, como en mi etapa radiofónica, desde 1982 al 2007 en Radio Nacional, jamás he sufrido cortapisas a mi criterio como profesional católico. En la radio pública, como ustedes saben, siempre sujetos a los vaivenes políticos, pues me he sentido siempre con la libertad necesaria para abordar cuestiones tanto religiosas como de carácter general. Fue precisamente en Radio Nacional donde la voz de la Iglesia siempre tuvo cabida, en especial durante el periodo que estuvo de obispo en la diócesis, don Ramón Mellán, que ustedes lo recordarán, nuestro obispo mérito, quien siempre habló claro de la situación de la Iglesia en nuestro país, tanto con los gobiernos de la UCD como del Partido Socialista y luego del Partido Popular. Tanto en criterio como en temas de índole religioso, tuve siempre el máximo cuidado para respetar mi idea cristiana y respetar, como es lógico, la libertad y el respeto hacia el resto de las confesiones religiosas establecidas en nuestro país. En aras a la brevedad, porque hay otros compañeros que están interviniendo, pues decirles que yo he tenido varias, digamos, llamadas. Una primera llamada fue, como todos nosotros, en el bautismo, luego la recepción de los otros sacramentos. Pues luego fue una segunda llamada, pues fue mi formación también en el seminario diocesano, donde se consolidaron mis principios como cristiano. Y ya por último, más adelante en mi vida, en los años 70, discurría por otro terreno. Mi vocación cristiana se orientó hacia los medios de comunicación. Tras terminar periodismo y filosofía y letras, nada más que la historia en la Universidad de La Laguna, me dediqué fundamentalmente a la información, desarrollando, como he dicho, ya mi vida profesional en Radio Nacional de España en Canarias. En la radio pública puedo decir que pasé por todos los puestos de responsabilidad, desde el simple redactor hasta jefe de informativo y programa y director de la emisora en los últimos 4 años hasta mi jubilación. Lo importante es que siempre pude contar y decir la verdad a la gente y denunciar, en la medida de mis posibilidades, la realidad social de nuestra gente, canaria. Creo que si Cristo volviera hoy a anunciar el Evangelio, la buena nueva, de seguro que no solo utilizaría las plazas y los foros públicos como Él lo utilizó, según lo vemos en el Evangelio, sino que echaría mano de las más modernas redes sociales, como es Internet, y sus derivados como Facebook, Twitter, etcétera, etcétera, para llegar su mensaje a toda la población y provocar en la persona la necesaria conversión. Para terminar esta pequeña intervención mía, pues indicarles que tras mi jubilación como profesional activo, estoy colaborando en algunos medios de comunicación relacionados con nuestra Iglesia diocesana, como en Radio ECA, la emisora cultural de Canarias, realizando un programa denominado Compromiso con tu Pueblo, y que es el portavoz, por así decirlo, de la Escuela de Formación Sociopolítica y Fe Cristiana, centro dependiente del Instituto Superior de Teología de las Islas Canarias, con secciones en Las Palmas de Gran Canaria, en la Casa de la Iglesia, en Galva y en Lanzarote. Les animo a participar en esta experiencia de la Escuela de Formación Sociopolítica que acaba de clausurar con este curso sus actividades, pero que esperamos que en octubre volverá aún más interesante y vivo que nunca. También participo desde hace 3 años en el proyecto de Radio Tamaraceite
onda parroquial de la que nos ha hablado nuestra compañera Mónica Rodríguez. La emisora diocesana de nuestras islas te intenta actualizar y llevar el mensaje de la comunidad cristiana a todos. En esta emisora ponemos en antena todos los jueves un espacio de entrevista llamado El Andén, por el que han pasado figuras y personalidades no solo del ámbito diocesano, sino de la política, de la cultura y de la economía, tanto a nivel regional como nacional. Es el momento para la entrevista en profundidad con nuestra gente. La Radio Don Aceite hay que apoyarla ahora más que nunca, no solo con nuestras iniciativas en su programación, sino desde el punto de vista económico. Pertenezco a la Fundación Diocesana, de la que también se ha hablado aquí, y es importante que le ayudemos no solo económicamente, sino incluso a aquellas personas que se sientan con vocación para los medios de comunicación, pueden ofrecerse y colaborar con ellos. También participo con un pequeño comentario todos los meses en la Quinta Iglesia del Día. Y también, por último ya, participo en la Radio Municipal de Perón a través de un comentario semanal en la sesión del apunte, donde asimismo podemos llevar nuestras ideas, nuestros proyectos al conocimiento de la gente de nuestra medianía. Este es el breve recorrido de mi vida profesional y de fe con el compromiso cristiano, siempre de fondo. No he tenido que hacer grandes acciones ni tampoco notables misiones, solo ser coherente en cada momento en que he tenido que enfrentarme a los diferentes problemas de la vida. He tratado de ayudar a los que han estado cerca de mí y colaborar con los responsables de la Iglesia en aquello que se me ha solicitado mi participación. Una llamada útil. Nosotros podemos ser testigos de la fe de Cristo y de su Madre bajo la adoración tan bonita de la Virgen del Pino, estando muy cerca de las personas con las que compartimos día a día nuestra alegría y nuestro sinsabor. Muchas gracias y buenas tardes. Hermanos y hermanas. Tenía 14 años cuando empecé a escribir en un periódico de aficionado. En el periódico Falange, que estaba al lado de mi casa, donde nací. En Aire Libre de Tenerife y en Radio Juventud de Canarias, Santa Cruz de Tenerife, desde Las Palmas de Gran Canaria. Me licencié en Ciencia de la Información, trabajé toda mi vida profesionalmente en la provincia y más que mi vida, yo creo que lo importante es dejar lo que Dios nos pide y por qué estamos aquí en estos momentos. Fue lo que el Señor me pidió cuando yo me hice periodista, cuando empecé a trabajar en 1966, en el 1967 en el periódico La Provincia. Todos los cristianos tenemos una misión que cumplir, cada uno en su faceta. Yo como periodista, Dios me dio la misión de escribir, de informar, de formar en la verdad y en la promoción de mis ideas también, como cristiano y como católico. Mi obligación era hacer también con mi actitud y mi vida, hacer noticia a Dios en mi vida y en mis escritos. Desgraciadamente, Dios no es noticia. Jesús no es noticia. María es noticia estos días, pero generalmente no es noticia. La Iglesia no es noticia. La verdad no es noticia. En un mundo donde imperan las ambiciones, el egoísmo, la mentira, la falsedad, la simulación, el odio, el orgullo, el hedonismo, la violencia, la falta de carácter y el materialismo rampante, eso es, desgraciadamente, la noticia. Yo pido a todos los hermanos y hermanas que están esta noche aquí en la catedral, junto, frente y al lado de la Virgen, de la imagen de Nuestra Señora la Virgen del Pino, que le piden al Señor, por la intercesión de nuestra Madre, que ayude a los periodistas en su quehacer diario. Buenos periodistas, en prensa, en radio, en televisión, en los medios digitales, que los ayude a mantener la calma y la serenidad en medio de las prisas por conseguir una noticia.
que los ayude en la convivencia con sus compañeros. Que la señora del Pino, en su adoración del Pino, inspire a los comunicadores para que denuncien la corrupción y la injusticia con valentía. Que el miedo no paralice las actitudes y que los poderosos no logren amedrentar las voluntades. Pidamos a la Santísima Virgen por los periodistas, para que la verdad sea el faro de todo comunicador, que la veracidad sea el primer mandamiento de todo periodista a la hora de hacer su trabajo. Que les ayuden, por favor, para que vivan su vocación como un servicio hacia la sociedad y no como un instrumento de poder capaz de intimidar injustamente. Virgen del Pino, patrona de las diócesis de Canarias, ayuda a los comunicadores a sanar las heridas del alma, apaga el odio y el rencor de sus corazones, destierra la prepotencia y la venganza, aplasta los pensamientos de burdos intereses, da un puntapié al orgullo y a la soberbia. Escúchanos, María, y llévate tu Hijo, el Señor, que ilumine con sabiduría las mentes de todos los periodistas y de todos los profesionales que se dedican a trabajar en los medios de comunicación. Señala las palabras que deben salir de sus bocas, que sean cría y escritura de sus manos. Da calor a sus corazones y ensánchalos de misericordia y perdón. Madre mía del Pino, que tú, tu Hijo, tu Iglesia, nuestra Iglesia, sean siempre noticias, que la hagamos siempre noticias. Intercede, Madre mía del Pino, para que nosotros, periodistas, unos en activo, otros ya jubilados como quien les habla, lo hagamos cada día más presente en los medios de comunicación. Y las declaraciones de María, que nos habla cada día siempre con su presencia, ¿cuántas cosas dice María al corazón de cada uno de nosotros? Pues que en las declaraciones de María, en las de su Hijo y en las de la esposa de la Iglesia, sean cada día más noticias. Todos unidos para tu solo pueblo que la paz conoció, miembros de Cristo en sangre de Dios, Iglesia peregrina de Dios, vive en nosotros la fuerza de En aquellos días se secó el torrente donde se había escondido Elías, porque no había llovido en la región. Entonces el Señor dirigió la palabra a Elías: anda, vete a Sarepta de Fenicia a vivir allí. Yo mandaré a una viuda que te dé la comida. Elías se puso en camino hacia Sarepta. Y al llegar a la puerta de la ciudad, encontró allí una viuda que recogía leña. La llamó y le dijo: por favor, tráeme un poco de agua en un jarro para que beba. Mientras iba a buscarla, le gritó: por favor, tráeme también en la mano un trozo de pan. Y ella respondió: te juro por el Señor tu Dios que no tengo ni pan. Me queda solo un puñado de harina en el cántaro y un poco de aceite en la alcuza. Ya ves que estaba recogiendo un poco de leña. Voy a hacer un pan para mí y para mi hijo. Nos lo comeremos y luego moriremos. Elías respondió: no temas, anda, prepáralo más limpio, pero primero
hazme a mí un panecillo y tráemelo. Para ti y para tu hijo lo harás después. Porque así dice el Señor, Dios de Israel, la orza de harina no se vaciará, la alcuza de aceite no se agotará, hasta el día en que el Señor envíe la lluvia sobre la tierra. Ella se fue, hizo lo que le había dicho Elías, y comieron él, ella y su hijo. Ni la orza de harina se vació, ni la alcuza de aceite se agotó, como le había dicho el Señor por medio de Elías. Palabra de Dios. Respondemos todos: haz brillar sobre nosotros, Señor, la luz de tu rostro. Haz brillar sobre nosotros, Señor, la luz de tu rostro. Escúchame cuando te invoco, Dios, defensor mío. Tú que en el aprieto me diste anchura, ten piedad de mí y escucha mi oración. Y vosotros, ¿hasta cuándo ultrajaréis mi honor? ¿Amaréis la falsedad y buscaréis el engaño? Haz brillar sobre nosotros, Señor, la luz de tu rostro. Sabedlo, el Señor hizo milagros en mi favor, y el Señor me escuchará cuando lo invoque. Temblad y no pequéis, reflexionad en el silencio de vuestro lecho. Haz brillar sobre nosotros, Señor, la luz de tu rostro. Hay muchos que dicen: ¿quién nos hará ver la dicha si la luz de tu rostro ha huido de nosotros? Pero tú, Señor, has puesto en mi corazón más alegría que si abundara en trigo y en vino. Haz brillar sobre nosotros, Señor, la luz de tu rostro. Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se vuelve sosa, ¿con qué la salarán? No sirve más que para tirarla fuera y que la pise la gente. Vosotros sois la luz del mundo. No se puede ocultar una ciudad puesta en lo alto de un monte. Tampoco se enciende una lámpara para meterla debajo del celemín, sino para ponerla en el candelero y que alumbre a todos los de casa. Alumbre así su luz a los hombres, para que vean sus buenas obras y den gloria a su Padre que está en el cielo. Palabra del Señor. Gloria al Señor Jesús. Queridos todos, estamos viviendo realmente en familia algo muy hermoso y muy grandioso. Por aquí, por la catedral, está pasando todo el pueblo canario de nuestra diócesis. En unos o en otros momentos, niños, pequeños, grandes, medianos, jóvenes, mayores, enfermos, sanos, sin contar los que no pudiendo venir aquí, pues siguen las cosas de la Virgen con todo el corazón y en sus posibilidades de la radio y de la televisión. Sí, ciertamente es para felicitarnos, pero sobre todo es para aprovechar esta circunstancia y para vivir de verdad con intensidad, con mucho cariño, esta cercanía a la Virgen. Ella se ha acercado a nosotros
nosotros nos acercamos a ella con el corazón. Y no se trata de algo que tengamos que realizar aquí físicamente, que venimos unos pasos, unos centenares de metros desde nuestra casa aquí. No, no, es algo mucho más serio. Es que nuestra vida toda, tiene que ir acercándose a eso que se refleja en la Virgen. La lectura del Evangelio de hoy es más comprensible si os recuerdo cuál fue el Evangelio que leímos ayer. El Evangelio que leímos ayer fue el Evangelio de las Bienaventuranzas. Cuando Jesús sube al monte y dice: dichosos los pobres en el espíritu, dichosos los sufridos, dichosos los misericordiosos, dichosos los pacíficos, dichosos los limpios de corazón, dichosos los que lloran, dichosos los sufridos, dichosos los que trabajan por la justicia. Y hoy el mismo Jesús sigue y dice: ustedes son la sal de la tierra, ustedes son los que tienen que dar sabor a la sociedad, sabor a lo que se cuece en las calles, en la familia, en la economía, en la política. Ustedes tienen que dar sabor. ¿Sabor a qué? Porque Él dice: ustedes son la sal de la tierra. Una pregunta que yo hago a veces cuando hablo de este tema con los niños, con los más pequeños, y les digo: a ver si pican, ¿cuál es el sitio de la sal? Todos los niños muy listos me dicen: el salero. Yo digo: no, el sitio de la sal no es el salero, el sitio de la sal es la comida. La tenemos en el salero, pero para echar en la comida. Mientras que la tengamos en el salero, no nos da gusto. Cuando nos da gusto, cuando nos da sabor, es cuando la echamos en la comida. ¿Cuál es el sitio de los cristianos? El templo. ¿No? El sitio de los cristianos es la calle. El sitio de los cristianos es la familia. El sitio de los cristianos es el mundo de la economía. El sitio de los cristianos es las relaciones entre los vecinos. El sitio de los cristianos es el trabajo en los medios de comunicación social. El sitio de los cristianos es la escuela. Allí es donde los cristianos tienen que echar gusto. ¿Poner gusto a qué? Gusto al Evangelio. ¿Y cuál es el gusto al Evangelio? Las bienaventuranzas. Si guardamos a los cristianos en el templo, es como si guardáramos muchos saleros llenos de sal. Pues no nos sirve para nada. La comida está sosa. Es la vida de la sociedad la que tiene que echar gusto al Evangelio. Son ustedes, los curas, los obispos, todos los cristianos, los creyentes, los que tenemos que llevar esa sustancia, ese sabor del Evangelio a la vida de cada día. Y el sabor del Evangelio lo dan las bienaventuranzas. Si nosotros somos como todo el mundo, que pensamos que cuanto más beneficio de dinero tengamos, mejor, no damos sabor al Evangelio. Porque Jesús ha dicho: dichosos los pobres de espíritu, los que no tienen un corazón rico, tienen un corazón pobre, que usa el dinero porque lo necesita, pero no lo busca a toda costa. Si nosotros no sabemos perdonar a los demás, ser misericordiosos con los demás en las mil situaciones diarias de la convivencia de vecindad, de la convivencia de familia. ¿Cuántas familias? ¡Ay, Dios mío! ¿Cuántas familias divididas, distanciadas y enemistadas porque el papá dejó la herencia así, pero resulta que a mi hermano le dejó, y a mí me dejó, y a mí me quitó, y a mi prima le quité, dio? Y no sabemos
perdonar, no sabemos superar. Es que me hizo tan faena, cuántos rencores guardados en cuántos corazones. No echamos sabor a Evangelio, porque se echa sabor a Evangelio cuando tenemos en cuenta que Jesús dice: dichosos los misericordiosos. Y si nosotros nos hacen una faena y nosotros la guardamos para responder con dos faenas en cuanto tengamos capacidad y posibilidad, no echamos gusto al Evangelio, porque Jesús dice: dichosos los sufridos, los que saben encajar un golpe, los que no responden a la primera con otra más gorda. Dichosos los que trabajan por la paz, dice Jesús, y eso es echar gusto al Evangelio. Miren cómo el Santo Padre el domingo echaba gusto al Evangelio. Consiguió reunir allí en el Vaticano al presidente de Israel y al presidente de Palestina, que están enemistados desde siempre. Y es como si nos hubiera traído de la oreja a cada uno allí. Vamos a rezar por la paz, vamos a construir la paz. Pero mis queridos hermanos, la paz o nace del corazón de cada uno o no sale a la calle. La paz nace en tu corazón y en el mío, perdonando aquella faena que nos hicieron, tratando de superar aquello otro que es una dificultad y un obstáculo. María echa gusto a Evangelio. María vive las bienaventuranzas. Las bienaventuranzas de Jesús en el fondo son un retrato de Jesús, porque Él es el misericordioso, el pacífico, el sufrido, el que sabe llorar. Él es el pobre de espíritu, Él es el que trabaja por la justicia. Pero su madre es la que más se parece a Dios. En el caso de María pasa lo contrario de todas las madres. Algunas veces a mí me han dicho: ¿te pareces a tu madre? Pues en el caso de María siempre es al revés. La más parecida al hijo es ella. Su hijo seguro que se parecía a ella físicamente, pero la madre es la que más se parece a él en el Evangelio. María vivió el Evangelio en toda su vida. Que nosotros sepamos vivirlo, pero en la calle. Aquí venimos, sí, a reunirnos como iglesia, a escuchar la palabra del Señor, que nos enriquece y nos ilumina, pero después nos vamos a la calle a vivirla. Que María, que es Evangelio puro, sabor a Evangelio puro, nos enseñe a dar ese sabor de bienaventuranza a la convivencia de todos los días. Ella nos ilumina, ella nos fortalece y por su intercesión podemos ser anuncio del Evangelio con nuestras vidas, anuncio de las bienaventuranzas. Por la Iglesia, por el Papa Francisco y por todos los obispos, sacerdotes y fieles laicos, para que sepamos salir al encuentro del hombre de hoy, nos acerquemos con amor y ternura y lo podamos llevar al encuentro con Cristo, roguemos al Señor. Escucha, Señor, nuestra oración. Por los gobernantes, para que puedan, con sus decisiones, hacerse cercanos a los que sufren y facilitar las condiciones necesarias para una vida digna, roguemos al Señor. Por los comunicadores, llamados a tomar conciencia de que somos humanos, hijos de Dios, para que entiendan su profesión como un servicio a la dignidad del hombre y al bien de la sociedad, roguemos al Señor. Escucha, Señor, nuestra oración. Por todos los que sufren, para que encuentren un buen samaritano que no solo se acerque, sino que se haga cargo de todo lo que se encuentra al borde del camino. No se trata de reconocer al otro como mi semejante,
sino de ser capaz de hacernos semejantes al otro. Roguemos al Señor. Escucha, Señor, nuestra oración. Por todos nosotros, para que sepamos transformar este mundo en un lugar de encuentro, en el que habite la ternura y los hombres y mujeres de este tiempo encuentren ámbitos de comunicación, de proximidad y de paz, roguemos al Señor. Escucha, Señor. Padre de bondad, celebramos ahora el memorial de nuestra reconciliación y
proclamamos la obra de tu amor. Cristo, tu Hijo, a través del sufrimiento y de la muerte, ha resucitado a la vida nueva y ha sido glorificado a tu derecha. Dirige tu mirada, Padre Santo, sobre esta ofrenda. Es Jesucristo que se ofrece con su cuerpo y con su sangre, y por este sacrificio nos abre el camino al cielo. Señor, Padre de misericordia, derrama sobre nosotros el Espíritu del amor, el Espíritu de Dios. Fortalécenos con este mismo Espíritu a todos los que hemos sido invitados a tu mesa para que todos nosotros, pueblo de Dios, con nuestros pastores, el Papa Francisco, nuestro obispo Francisco, los presbíteros y los diáconos, caminemos alegres en la esperanza y firmes en la fe, y comuniquemos al mundo el gozo del Evangelio. Acuérdate también, Padre, de nuestros hermanos que murieron en la paz de Cristo y de todos los demás difuntos cuya fe solo tú conociste. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro y llévalos a la plenitud de la vida en la resurrección. Y cuando termine nuestra peregrinación por este mundo, recíbenos también nosotros en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. En comunión con la Virgen María, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y los mártires y todos los santos, te invocamos, Padre, y te glorificamos por Cristo, Señor. Por Cristo, en bien, a ti nos sale fuerte, en la unidad del Espíritu Santo, todo lo mismo.
soy la semilla que hay. El Señor les bendiga y les guarde, que ilumine sus rostros.